Vamos a pasar por el puente Homero Manzi. Hoy es lunes 29, 20:38 horas. Como pueden ver, no hay presencia policial. Están pasando los vecinos a pie, motos. Vamos a hacer tiempo. No vemos que haya ni agentes de tránsito, ni agentes de seguridad. Ahí viene otra moto, típica moto de Carlito, sin casco, sin luces, sin espejos. Vamos a pasar por el puente Homero Manzi. El arroyo está muy crecido. Está muy curioso. Muy crecido. No se alcanza a ver por la luz. Al puente le han puesto chapones de metal sobre los durmientes. Ese ruido era de las chapas de metal sobre los durmientes. Un solo agente de tránsito que no está cuidando el puente, sino está acá en la esquina charlando con la gente o dirigiendo a algún automovilista, pero no está cuidando el tránsito. Así es como la administración de Grandi cuida el único puente que queda para los peatones, que es el de Homero Manzi, que comunica a los, por ejemplo, las paradas de colectivo, que tiene que hacer transbordo de un lado y de otro. Pruebas contundentes filmadas con la cámara de nuevaregión.com. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiori.